Muy buenas tardes amigos, ya me encuentro en la ciudad imperial del Cusco. Desde este lugar se ve iniciar toda esta gran aventura, estos días recorriendo todo Salcantay. ¿Por qué desde acá inicia todo? Pues desde la ciudad del Cusco hay carros que te llevan directamente hacia el pueblo más cercano para iniciar tu caminata, que es Mollepata. Bueno, la terminal que está acá en el Cusco se llama Arcopata. Ustedes simplemente pueden tomar un taxi o llegar caminando, está muy cerca de acá del centro histórico de Cusco. Apenas llegas a la ciudad del Cusco, te recomiendo acercarte a dicha terminal para preguntar a qué hora salen las movilidades rumbo a Mollepata, ya que no tienen un horario fijo y siempre dependen de que haya pasajeros. Pero puedes encontrar la primera movilidad a las 4 en punto de la mañana. El precio del pasaje es de 15 soles. Por ello, para ganar tiempo y estar más cerca de la terminal, decidí pasar la noche en el hospedaje La Estación San Pedro, un sitio cálido, seguro y acogedor, ubicado a 2 cuadras de la terminal y a 5 minutos de la Plaza de Armas. Todos con baño privado, wifi e incluye desayuno. Bueno, en este momento ya me encuentro en el hospedaje, estoy con todas mis cosas acá arreglando y ya listo para iniciar ya mañana la caminata, la dura caminata por todo este hermoso lugar de Salcantay. Así que nos vemos mañana, amigos. Decidí salir de madrugada para ganar tiempo e iniciar las caminatas el mismo día. Como ya les expliqué, tendremos que dirigirnos al distrito de Mollepata, perteneciente a la provincia de Anta, departamento del Cusco. Este bello lugar es la entrada para acceder a la ruta. Aquí puedes comprar lo necesario para tu caminata. Muy buenos días amigos, ya me encuentro en el pueblo de Mollepata. El carro ha salido a las 4 y media de la mañana y estuvo acá a las 6, 2 horas aproximadamente de viaje. El bus que te trae desde Cusco te deja en la misma Plaza de Armas. Desde aquí tú puedes conseguir cualquier carro que te acerque hasta Soraypampa o también hasta Chayacancha así se llama. Si es que tú solo eres una persona y viajas directo hasta Soraypampa, están cobrando 90 soles. Pero puedes pedir tu rebaje, entre 80 a 90 soles estarían cobrando. Bueno, hasta Chayacancha es entre 60 a 70 soles, que está menos. Bueno, yo voy a iniciar la caminata en Chayacancha y ya de ahí me voy a dirigir hasta Soraypampa y de Soraypampa ya vamos a iniciar todos los recorridos. Bueno amigos, ya va a salir el carro, así que vámonos, vámonos. En esta ocasión tuve la suerte de conocer a un seguidor del canal, el cual llevaba a un grupo de trabajadores y justo había un asiento libre para mi persona. Gracias a nuestro amigo Davey, llegué hasta Chayacancha. Y también debo explicar que a mitad de trayecto se paga el boleto de ingreso a este lugar. Ya me encuentro en Chayacancha. Desde este lugar va a iniciar toda nuestra gran caminata recorriendo este hermoso lugar de Salcantay. Bueno, ya tengo las 2 mochilas listas. Aproximadamente habrán unos 20 kilos en total. Muchos servicios de tours, como también visitantes locales, visitantes nacionales, simplemente realizan la ruta directo a Soraypampa, pues así ganan tiempo y conocen más rápido lo que es la Laguna Humantay. Y algunos prosiguen su caminata hasta llegar a Machu Picchu, que es el destino de muchas personas que optan este recorrido. Por ejemplo, el turista extranjero siempre opta el recorrido Salcantay-Machu Picchu. Pues hay un paisaje muy bonito desde aquí. En este momento son las 8 y media de la mañana. También debo recomendarles a ustedes que si es que hacen recorridos solos o en pareja, usen el Google Maps sin conexión, donde no sea necesario hacer uso de alguna señal telefónica. Muchos me preguntaban, Jordi, ¿cómo es que tú haces para tener señal en la montaña? Es que yo no tengo señal, amigos. Simplemente cuando estoy en el hospedaje, reviso toda la ruta a detalle. Lo hago zoom, lo chequeo muy bien. Toda esa información se guarda en el celular. Una vez que tú ya estás en la montaña, simplemente activas el GPS, abres el aplicativo y te va a rastrear tu ubicación. Ese es el truco que yo siempre realizo. Uso Google Maps sin conexión. Solo eso sí, ojo, no se les vaya a ocurrir a borrar los datos, a borrar la memoria caché, porque si ustedes eliminan esa información, hasta luego, no van a tener ningún mapa, no van a tener nada, amigos.
Iniciamos el recorrido desde Chayacancha con destino a Soraypampa, una ruta sencilla para ir calentando y desde el inicio irnos maravillando con los hermosos paisajes que podemos encontrar en esta pequeña ruta, donde nos acompañará el majestuoso nevado Humantay. Ya estoy en la parte alta, desde aquí es una ruta plana. Qué bonito está este día. Estamos muy cerca de llegar a Soraypampa. Bueno, desde aquí también podemos apreciar abajo que está el estacionamiento donde llegan todos los servicios de tours. Desde ahí seguro inician todos la caminata. Aproximadamente, bueno, según el tiempo, 2 horas lo estoy haciendo hasta Soraypampa. Desde Chayacancha hasta Soraypampa. Bien caminado, eso sí. Antes de llegar a Soraypampa debo presentarles a los dos nevados famosísimos y al nevado al cual le han puesto el nombre a este trekking. El que está a su derecha es el Salcantay y el que está a su izquierda, aquella cúspide, ese es el Humantay. Ahí se encuentra la laguna Humantay, que es una de las más famosas de todo este circuito. Después, al día siguiente vamos a iniciar nuestra caminata con dirección al Salcantay, por ahí. Después de 2 horas de caminata llegamos a Soraypampa, ubicado aproximadamente a los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Sitio muy popular donde se han habilitado diversos alojamientos y zonas de campamento, con la finalidad de albergar a los turistas que llegan a conocer la famosísima laguna Humantay y proseguir su caminata rumbo a Machu Picchu. Bueno amigos, ya llegamos a Soraypampa, estoy dejando acá donde guardan los equipajes, la mochila grande, porque subir hasta Humantay va a pesar demasiado. Cobran 7 soles, sí, 7 soles por guardar tu equipaje y bueno, continuaríamos en este momento la caminata a Humantay. Yo lo veo una hora más o menos, una hora de caminata hasta Humantay, pero vamos a estar más tiempo. Hay muchas personas que optan por subir en caballo. Por ahí estaba comentando a uno de los arrieros y me dicen que cobran 80 soles. Llegamos amigos a Laguna Humantay. Lo primero que me ha sorprendido es ver mucha gente, amigos. Sinceramente, yo no soy de ir tanto a los lugares así muy turísticos. Apenas llegué, multitud de gente. Por un lado, por el otro lado, por arriba, por abajo, por todos sitios. Pero la belleza de este lugar, ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito. En este momento son las 12:50 del mediodía. Yo sí lo he hecho una hora de caminata desde Soraypampa hasta Laguna. Algunos se demoran más. Bien caminado una hora. Sí que es una cuestita pesadita. Pesadita la cuestita. Pero al final tienes esta recompensa. Ya en su retorno a Soraypampa, dependiendo de la hora, pueden elegir pasar la noche en este lugar o proseguir la caminata rumbo al camping más cercano al nevado Salcantay. Si deciden quedarse, hay zonas para acampar, bungalows donde solo es necesario llevar la bolsa de dormir por el precio de 10 soles por persona. También hay habitaciones individuales a 50 soles por persona y los compartidos a 25 soles. ¿Cuál era tu nombre? Diego Amaro Armando Villanueva. Amigos, acá el amigo Diego es el que
Está en todas, ¿no? Me dices, haces de cocinero, de... Sí, todo, de todo un poco y para sustentar todo. ¿Y cuántos idiomas más o menos hablas? Tres idiomas bien hablados. O sea que si viene alguien acá y ya reconocen a Diego, ya sí, saben que aquí todos, la mayor parte ya me reconocen que... Tienes que atenderlos bien, lo voy a decir a la gente que vengan por parte de Jordi Aventurero. Claro. Ya tú lo atiendes, tú mismo eres. Sí. Ya, Diego, un gusto ya. Son las 3 y 10 de la tarde. Por ganar tiempo, nos vamos hasta la siguiente zona de campamento llamado Salcantaypampa. A caminar, amigos. Miren, por aquí también hay más construcciones para que la gente se pueda quedar a descansar, pero seguro que todos estos son con reservación. Llegamos a Salcantaypampa. Aquí es donde vamos a acampar. Son las 4 y 16. Ah, miren, una hora. Bueno, aproximadamente una hora. Ya llegamos al área de camping Salcantaypampa. Me dicen que para poder acampar acá tienen que hacer el pago de 10 soles. Yo me voy a acampar a un lugar más solitario, porque si no, acá están los amigos acampando y va a oler a comida nomás y me va a antojar, amigos. Voy a acampar en una zona, voy a buscar un lugar donde acampar más tranquilo. Ha bajado demasiado la temperatura, me hace recordar al frío que hace en Waiwash. Pero bueno, ya terminé de armar la carpa, ahora sí, a preparar nuestros alimentos. He puesto a hervir agua para colocar nuestro fideo. Bueno, así está el paisaje, miren. Si es que has llegado hasta este punto del video, agradecería mucho que me apoyes con un like, dejes abajo tu comentario y si eres nuevo en el canal, me apoyarías mucho también suscribiéndote. Gracias. Yo me quedo acá degustando mis sagrados alimentos. Nos vemos ya mañana por la madrugada. Chao. Muy buenos días, amigos. Son las 6 y 20 de la mañana. Ya alisté todas las cosas, las mochilas, listo para enrumbar mi camino hacia el Abra Salcantay y de ahí cruzar y ya nos tocaría un descenso hasta el pueblo de Chauyay. Nos vamos a dirigir por este rumbo de aquí, miren, como un pequeño valle, por ahí vamos a salir. Pero vamos a salir por 7 culebrillas, lo llamo, que son 7 vueltas. Porque hay una vista bien bonita, dicen, desde arriba y de ahí ya subimos. Ok, vamos. Miren, la roca está cubierta de hielo. Por allí hay más. Por aquí también. Pero vamos a romperlo. Así como el agua está congelada, mis deditos de los pies están igual. Uy. Bueno, hay que caminar para abrigar el cuerpo. Vaya, 7 culebras, pesadita esta pequeña ruta. Hay un campamento antes de llegar al Abra Salcantay, está más o menos a 1 kilómetro del Abra. Se llama Siurococha. Pero dice camping privado. Bueno, hay que continuar. Las condiciones climáticas aquí durante la noche a madrugada es extrema. Miren, esta laguna está totalmente congelada. Por ahí justo está un pajarito caminando sobre el hielo.
La caminata desde Zarcantaypampa hasta acá se siente. Se siente más aún cuando llevas bastante peso, pues las dos mochilas, todo se siente. Así que vamos a estar por acá todavía unas horas, vamos a hacer algunas tomas, ya que hay una laguna muy bonita acá, cercana a las faldas del Nevado. Me estoy dirigiendo lo más cercano posible hacia la laguna Salcantay, pero me estaban contando que en el 2020 hubo una fuerte avalancha. Y esta avalancha ha cubierto casi en su totalidad toda la laguna. Me dicen que ahora ya no tiene la belleza que tenía antes. Vamos a acercarnos pues lo más que podamos a ver cómo está este lugar. Bueno, ya estamos muy cerca. Vamos a ver en qué estado se encuentra esta hermosa laguna. Tienen toda la razón. Hace como 3 años, esta era una laguna hermosa de color turquesa. Pero cuando hubo el desprendimiento de acá del Nevado Salcantay, ha desaparecido. Esto más se parece a un cráter. No hay la hermosa laguna que había antes. Bueno, vamos al área donde esté el sol porque se siente un frío aquí. Continuamos el trayecto. Yo estoy en la ruta general. Es full descenso nada más. El único problema que podríamos tener son las rodillas, pues cuando cargas mucho peso son las que más sufren. En este momento son las 10 en punto de la mañana y con tranquilidad pues amigos. En este segundo día de caminata, el plan es llegar al centro poblado de Chauliay, para luego continuar en alguna movilidad con destino a Lucmabamba, donde pasaremos la noche. Esta ruta no es nada fácil, ya que descenderemos desde los 4630 metros hasta los 2850 metros sobre el nivel del mar. Son aproximadamente 13 kilómetros y se tarda entre 4 a 5 horas bien caminado. El trayecto está duro, es un descenso fuerte, hay mucha roca, ¿cómo le llaman esto? Grava, y esto tiende a resbalar, así que tienen que caminar con firmeza, con mucho cuidado, por favor. Aún nos toca un fuerte descenso, no es nada fácil. Este es el descenso más largo de toda la ruta, pero con una belleza única, pues inicias cerca a los nevados y terminas en medio de un bosque tropical. Este cambio hace muy entretenida la caminata. Esta parte del trayecto hay mucha vegetación, hay árboles grandes. Qué bonito. Mientras más vas descendiendo, entramos ya a un clima más cálido. Por eso es que hay abundante vegetación. Después de un gran descenso, sí que se siente, amigos, se siente esa caminata desde arriba, desde el mismo Abra Salcantay. Bueno, ya llegué al pueblo, o no sé cómo llamarán, centro poblado de Chauliay. Bueno, desde acá vamos a ver si puedo conseguir una movilidad que me lleve hasta Lucmabamba. Ya allí pasar la noche, ya al día siguiente podemos iniciar nuestra caminata rumbo a Machu Picchu. Okay. O mejor dicho, a aguas calientes. Así que vamos a ver si tenemos suerte y encontramos movilidad. Vamos. En Chauliay descansé aproximadamente 2 horas a la espera de alguna movilidad. En ello averigüé lo siguiente.
Por las mañanas hay transporte público que hace servicio de Chauliay a Santa Teresa. Es recomendable estar una hora antes, preferible a las 6 en punto, para así conseguir asientos. El transporte hasta Lucmabamba está 30 soles y hasta Santa Teresa 35 soles por persona. También hay transporte privado hasta Lucmabamba, que está a 200 soles, y a Santa Teresa 250 soles. Hace un año atrás estaba menos, pero actualmente todo ha subido su precio. También hay hospedaje, el cual incluye la cena, el desayuno, la ducha caliente y el wifi, a 60 soles por persona. Hay un carro que va a salir con algunos turistas. Bueno, es un servicio de tours y espero que nos puedan llevar. Bueno amigos, acabo de llegar a Lucmabamba. Aquí voy a buscar hospedaje también para cargar lo que son las baterías. Así que hoy vamos a ver si podemos conseguir un hospedaje con una camita y ya mañana continuamos el trayecto hasta Machu Picchu. Después de un reparador descanso en este bello lugar de Lucmabamba, decidí quedarme un día en la acogedora casa de Freddy y Esther, mejor dicho, en Salcantay Hostel Lucmabamba. Un sitio muy recomendado, tiene habitaciones matrimoniales, dobles, triples, todos con baño privado y ducha caliente, por el precio de 70 soles, incluida la cena, el desayuno y el tour del café, entre otros. Cabe destacar que toda la comida obtenida es del mismo lugar, mejor dicho, de la chacra a la olla. En pantallas dejo su número de contacto para que puedan realizar su reserva. Les recibirán con los brazos abiertos. Bueno, este es el tercer día. Yo he decidido quedarme un día más para poder presenciar el turismo vivencial que hay aquí. Y por eso es que estamos acá acompañados por Freddy. A ver, él nos va a contar un poco más acerca de lo que hay acá en Lucmabamba, que es un lugar muy bonito, amigos. Da ganas de quedarte a vivir acá. Sí, mi nombre es Freddy. Bueno, estamos ubicados aquí en Lucmabamba, distrito Santa Teresa, provincia La Convención, región Cusco. Es un centro poblado donde se inicia el camino Inca, más conocido como Hapaj Ñan, que conecta pues directamente a Machu Picchu. En este lugar de Lucmabamba hay casas hospedajes, hacemos una experiencia de la ruta del café, donde el turista, cualquier visitante, hace una experiencia desde la cosecha hasta el tostado de café y también otros productos que se trabaja en este lugar. Yo apenas llegué nada más, ya estaban tostando el café, me sirvieron y muy bueno el café. Así como ustedes pueden apreciar, y el café ya está llegando ya a su etapa de la cosecha. Generalmente yo trabajo dos variedades. Una variedad son estas plantas que son muy grandes, que su nombre local es café criolla, pero su nombre original es café arábica. Esto lo que ven aquí es el famoso arábico, amigos. Y tenemos otras variedades que están aquí, plantas muy pequeños, pero tienen más producción. Y su nombre es café catimor, de origen Brasil. La arábica generalmente crece hasta 4 metros de altura y catimor máximo 2 metros. Más es la producción de catimor, pero en aroma, en calidad, es el mejor café. Y este catimor tiene regular aroma, muy poca aroma, pero tiene mucho acidez. Lo que nosotros hacemos en este valle, lo mezclamos los dos variedades. Para sacarlo un buen café, se pone 70% y unos 30% sale el mejor café, porque catimor, aparte de tener poca aroma, tiene mucho acidez. Entonces, aroma con acidez hace un buen en el rendimiento de taza. La cosecha empieza mes de abril hasta el mes de septiembre. Tenemos esta bolsita, lo ponemos aquí y lo vamos recolectando los granos rojos, uno a uno, así.
Durante tu estadía en Lucmabamba podrás apreciar las etapas del proceso de producción del café, desde la cosecha, el proceso de despulpado para quitar las capas que envuelven el grano del café y el tueste, donde se adquiere el sabor y aroma de un delicioso café. Y al final de todo el tour, se muele el café y se degusta una riquísima y aromática taza de un verdadero café, 100% recomendado. Cafecito de Lucmabamba, ¿ya? Cheers, salud. Y no solo eso, también podrás presenciar la cosecha de la yuca, la cosecha del camote, la cosecha de la uncucha o papa de la selva y la cosecha de la palta nativa, entre otros más. Acá está la palta, mira. También todos los días en el desayuno, en cada familia, en cada casa, ves su plátano cocinado frito con su uncucha, con su yuca, con su café. Sinceramente, amigos, Lucmabamba es un lugar hermoso, hermoso. Hay tanta vegetación, ves plantas de café por todas partes, de plátano, hay de todo, ¿eh? Muy bueno lo que es el servicio que nos da acá Freddy, un turismo más vivencial para que tú aprendas cómo son las costumbres, cómo es que se obtiene, mejor dicho, la comida en este lugar. También si te gusta la adrenalina, en Lucmabamba podrás realizar zipline, un deporte de descenso por cables de acero que cruzan el río Santa Teresa, donde podrás apreciar los bellos paisajes del lugar de una forma única y aventurera. ¡Bravo, amigos! ¡Esto sí es adrenalina pura! Y miren este hermoso paisaje, amigos, que tenemos. Asimismo, adicional a ello, podrás cruzar el puente colgante. Dejo en pantallas el número de contacto para más información. El precio de esta actividad es de 120 soles. Incluye el zipline y el puente colgante. Como ustedes también ya lo vieron, durante la ruta no es necesario traer carpa, tampoco bolsa de dormir. Basta que traigan una simple mochila y dinero también. Y pueden realizar la caminata tranquilamente y hospedarse en cada lugar. Bueno, a ver, ¿nos puedes explicar un poco más de eso, Freddy? Ya, bueno, amigos, nosotros estamos organizando tres familias en esta ruta de Salcantay Trail. Entonces, nosotros estamos trabajando con Nacho en Soraypampa. Entonces, se llama Salcantay Hostel Soraypampa de la familia Nacho. Después pasan la noche, al día siguiente continúan por todo el trayecto, llegan a Labra Salcantay y empiezan la bajada y llegan a Chalhuay. En Chalhuay lo pueden ubicar a Manuel y a Yaqui, que es la familia que también estamos con este nombre de Salcantay Hostel. Entonces ahí se pueden hospedar y al tercer día continúan una caminata también que es muy bonito ya, donde hay más flora y fauna en esta ruta, y llegan acá a mi casa y me pueden ubicar como Freddy y Esther. Tenemos aquí nuestros alojamientos. De acuerdo a todo lo dicho acá por Freddy, ustedes pueden hacer su itinerario, se puede decir, sí, ¿no? Planear bien su viaje, se contactan, acá dejaremos el número de contacto para que ya puedan planear entonces su hospedaje tanto en Soraypampa y también en Chalhuay, ¿no? Y después acá también en Lucmabamba. Lucmabamba. Bueno, amigos, invitar después aquí a Lucmabamba, Santa Teresa, para que nos puedan visitar y pasar pues única experiencia inolvidable, ¿no? Le vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Ahora sí, inicia mi caminata, amigos. Iniciamos la caminata primero hasta Yactapata, creo que han dicho, que es la zona más alta donde hay una construcción inca, y después se desciende hasta la central hidroeléctrica. Ya de la central hidroeléctrica se camina por todas las vías férreas rumbo a Pueblo Machu Picchu. Estoy iniciando 9 en punto de la mañana. Un poco tarde, debí salir a las 7, pero ahí vamos.
Durante el poco trayecto que he caminado, y he encontrado a varios turistas. Muchos son de diversos países. Muchas veces el extranjero es aquel que conoce más a profundidad nuestro país. Y nosotros, como peruanos, muy poco. Eso hay que cambiarlo, amigos. Tienen que venir a visitar este bello lugar. Este trayecto de Lucmabamba a la cima de la montaña es muy bonito, ya que estás caminando por un sendero donde transitaron muchísimas personas desde la época inca. Solo esta ruta puede llegar a tomar entre 2 a 4 horas, dependiendo del estado físico y el peso de la mochila. Aún nos falta subir toda esa montaña, amigos. En este punto debo decir que por favor no sigan el ritmo de mi caminata, ya que puede variar mucho en cada persona, todo depende del estado físico y de la costumbre que uno tenga realizando esta actividad. Así que si es que a mí de repente me toma 2 horas, a ustedes les podría tomar 3 o 4 o tal vez menos. Eso ya depende de cada uno. Estamos subiendo sin parar. ¿Qué tal caminata? Hasta cierta parte es un poco plano, pero después hay fuertes subidas. Me han dicho que son 2 horas hasta la parte más alta. Mejor dicho, en la loma de la montaña. 2 horas, pero si es que vas muy lento, 3 o 4 horas. Así que aún nos falta seguir, amigos. Uf. Vaya. Subir sin parar agota ya cuando vas a dar tu descanso. Bueno, hemos llegado al camping Chilcapata. Acá venden comida, hay servicios higiénicos, café, bebidas, sándwich, de todo. Nosotros hemos venido caminando desde por ahí. Hemos rodeado casi toda la montaña. ¡Wow! ¡Qué inmenso valle! Ya llegamos, amigos. Por aquí debe ser el camino corto, ahí nos indica camino corto a Llactapata, con buenas vistas. Vamos a dirigirnos a Llactapata y ya después continuamos otra vez nuestro camino rumbo ya hasta Central Hidroeléctrica. Hemos llegado a la parte más alta. En este lugar hay una zona de camping donde ustedes puedan pasar la noche. Es zona plana, ustedes pueden armar acá su carpa. ¡Qué bonita vista! ¡Wow, amigos! No sé si ustedes lo pueden ver enfrente. Ahí, miren. Desde aquí se puede ver Machu Picchu. ¡Qué hermosa vista! ¡Qué bonito! Desde este hermoso lugar podremos apreciar las vistas de los picos de 8 nevados, pero dependerá mucho del clima, ya que hay días en que se encuentra nublado. También nos deleitaremos con la espectacular vista de Machu Picchu. Tal vez en la cámara del dron no se observe bien, pero tus ojos sí que lo harán. Y si deseas, le puedes dar zoom a la cámara, y ahí está, Machu Picchu visto desde otra montaña. Me hubiese encantado tener un día despejado, pues me contó el señor Silverio, que vive en este lugar, que si miras con dirección al nevado Salcantay puedes observar el rostro de un inca, así como se ve en la imagen. Sinceramente, esto es impresionante. Tal vez ustedes tengan la suerte de poder observarlo. En este momento son las 11 y 20. Me he demorado 2 horas con 20 minutos. ¡Wow! Yo pensaba que lo iba a hacer en menos tiempo, pero sí que es fuerte la caminata. Y eso que he venido caminando rápido. El señor Silverio me regaló 2 bastones
porque me dice los descensos lo hace llorar a los turistas. Yo digo siempre que las cosas se dan por algo y conocer de repente al señor Silverio y que me haya regalado esto, debe ser por algo, amigos, debe ser por algo. Muchas gracias, don Silverio, si es que me está viendo. Ahora sí, con esto voy a bajar más firme. Vamos, amigos. Y llegamos a Llactapata, una construcción inca orientada mirando a Machu Picchu en medio del bosque. Desde este punto comenzará la ruta más pesada en descenso hasta llegar al río. Para aquellos que hacen este circuito de forma independiente y cargan una gran mochila, tengan mucho cuidado, ya que aquí sufren mucho las rodillas. El camino es un serpentín y de muchas graderías. A 10 minutos hay un servicio de camping, hay restaurante, wifi, shower, de todo, amigos, y hay que seguir este camino que está al lado de esta construcción inca. Así que vamos a seguir este sendero. En el señor Silverio me he comprado una bebida energizante con electrolitos esenciales para recuperar la energía, amigos, porque en el agua no siempre hay, siempre es bueno un poco. Y cada vez que consuman bebidas o golosinas, todo el plástico siempre llévenlo en su mochila, a casa o en algún lugar ya en la ciudad donde lo puedan desechar. Pero en la montaña no se deja nada. Bueno, amigos, hemos llegado, creo que es el último punto donde puedes descansar ya para llegar al río. Ahora sí que me he cansado. ¿Qué tal descenso, amigos? Hay una infinidad de curvas. Gradería. Por ello es muy importante utilizar los bastones, muy importante. Nos ha salvado el señor Silverio. Nos ha salvado, amigos. Ahora que ya llegamos al río y cruzamos el puente, solo nos queda una caminata hasta la central hidroeléctrica. Una vez lleguemos ahí, debemos continuar la caminata hasta Aguascalientes, Machu Picchu. Antes de llegar a central hidroeléctrica y comenzar nuevamente nuestra caminata hasta el pueblo, debemos realizar un checkpoint, registrarnos todos nuestros datos y ya después recién ingresamos. Simplemente anotan su nombre y apellido, DNI, nacionalidad, edad y qué más, y el trayecto que estás realizando, nada más. Ahora sí, a proseguir. Ya acabamos de llegar a Central Hidroeléctrica, ustedes pueden ver ahí los vagones del tren. Acá también me parece que hay servicios de traslado hasta el mismo pueblo Machu Picchu, pero nosotros vamos a ir caminando, así que es otra historia. Inicié la caminata desde la parte más alta hasta este lugar, creo que dije 12:30, ¿no? En este momento son 3:20. Así que aproximadamente unas 3 horas de caminata. Mientras eso, también hay algunos descansos. Pero eso sí, no he descansado mucho, que digamos. He tratado de avanzar y avanzar. Así que esa bajadita que es fuerte podría tomarles tiempo a ustedes, amigos. Estaba consultando acerca de los traslados en tren y me han dicho que para extranjeros sale a las 2:50. Por eso es que muchas personas salen de Lucumabamba bien temprano. Después, para nacionales, sale 4:35. De igual forma, yo creo que siempre deben estar ustedes
una hora antes. Si no, pueden tener problemas. Bueno amigos, toda esta ruta es sencilla, todo es plano, simplemente tienen que ir a un costado de la vía férrea. Por ahí he estado viendo algunos avisos y dice 2 horas aproximadamente. Realmente, en este punto de la caminata, ya siento la fatiga, pero qué tal caminata que nos hemos dado desde Lucmabamba hasta este lugar. Vaya. Realmente estoy molido. La mochila pesa mucho, las mochilas. Los hombros los tengo todos adoloridos. Hoy ha sido una gran caminata. Gran caminata. He salido a las 9 de la mañana de Lucmabamba y he llegado acá aproximadamente. A ver, bueno, estaba buscando hospedaje, todo ahí me he demorado. No he hecho ninguna reserva. Habría llegado a las 6 y 20 por ahí. 6 y 20 de... Seguro que he llegado. Me he demorado. Es que ya toda la caminata desde Central Hidroeléctrica hasta aquí, Machu Picchu Pueblo, es 2 horas para aquellos que van ligeros. Pero yo creo que aquellos que van con peso y todavía desde una caminata desde Lucmabamba, te puede tomar tiempo. Y ya sientes el cansancio en las piernas, en los hombros. Se siente el cansancio, pero... Más allá de todo eso, hemos tenido unos paisajes, unas vistas espectaculares. Hemos podido observar Machu Picchu desde otro lado, desde otra montaña, una montaña mucho más alta. Esto sinceramente es hermoso, hermoso amigos. Una gran experiencia que yo sinceramente les recomiendo a ustedes. No necesariamente pueden traer una mochila así grande como yo he traído. Porque, bueno, porque yo aún no termino mi aventura aquí y voy a ir a otros lugares más de Cusco a recorrerlo, donde sí es necesario utilizar una carpa, utilizar cocinita, utilizar tantas cosas. El trekking Salcantay se puede realizar solo con una mochila simple. Comida, venden ahí, hospedaje, lo puedes conseguir. No tengo más palabras que decir. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Muchas gracias por apoyarme con un me gusta o dejando su comentario. Asimismo, me ayudarían mucho si lo pueden compartir con sus amigos aventureros, con sus amigas aventureras. Y si es que me quieren apoyar por otros medios, más información abajo en la descripción del video. Gracias a todos, nos vemos en una próxima aventura. Un saludo y fuerte abrazo para todos.